Durante el cierre de la temporada invernal 2019-2020, autoridades de salud registraron más de 20 casos nuevos de influenza, así como dos defunciones. Esta semana se nos adhirieron 22 casos, tenemos un total de 167. Pero bueno, también esto, la mayor concentración de los casos, como todo el tiempo, por la concentración también de personas que tenemos más habitantes, ¿verdad? Es Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo, así en ese orden tenemos los casos. Se nos juntan dos muertes más, teniendo un total de 9, la mayoría de ellos por H1N1, dentro de ellos son mayormente mujeres que hombres, son solamente dos varones. Pese a tales cifras, la subdirectora de Epidemiología, Aspasía Cusulas, reconoció que los datos de contagio y fallecimientos por el virus de influenza son 50% menos en comparación con el año pasado. Las infecciones respiratorias agudas, a eso me refería con todo lo que les he comentado, sí nos siguen aumentando. En esta ocasión tuvimos 18.000, si recuerdan la vez pasada teníamos 17.000, y entonces, bueno, tenemos un ligero aumento, pero entonces quiere decir que a pesar de que ya está llegando otro tipo de temperatura, todavía tenemos una presentación de enfermedades respiratorias. Las neumonías también nos aumentaron en menor cantidad que las infecciones respiratorias, pero tenemos muchas menos también que el año pasado. Tenemos alrededor de 800 que se nos han ido agregando, pero la vez pasada les comentaba que tuvimos 66, ahora tenemos un poquito más de 70. Entonces, se presentaron pues más de 70. Respecto a las infecciones respiratorias agudas, mencionó que han incrementado considerablemente en los últimos días, con un promedio de hasta 18.000 casos por semana. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.